Hay tantas cosas que hacer en Cástulo que cuando uno imagina el futuro y el sumatorio de recursos que hay con los que hay que contar para seguir descubriendo ese futuro que tiene Cástulo, vamos a necesitar, y estaba yo pensando en la mesa, digo, estamos todos los que tenemos que estar y faltarán muchos más. Estamos a nivel local, ahora mismo de alguna manera, ¿no? A nivel local, autonómico, está la universidad, está nuestra Cámara de Comercio y, bueno, la universidad desde su consejo y desde la vicerrectoría y las dos delegaciones que tienen relación de la Junta de Andalucía o las dos consejerías que tienen relación con Cástulo. Aún más hay que ampliar este espectro. ¿Por qué? Pues porque sabemos que tenemos un brillante en bruto. El yacimiento de Cástulo es una auténtica mina de satisfacciones, que ya las tenemos y las tenemos expuestas a algunas más. Impaciente es toda una ciudad por lo que pueda salir más, ¿no? Una ciudad y, por supuesto, también pendiente todo el mundo de la arqueología y todas aquellas personas que están relacionadas con este gremio, porque, como bien se ha dicho aquí, si no el más importante, uno de los más importantes proyectos culturales de Andalucía y estoy seguro que de toda la geografía nacional. Y además ya hemos visto en publicaciones esa notoriedad internacional que también ha adquirido. Y esos muchos frentes los que tenemos que atajar y que llevar paralelamente, paralela y simultáneamente, de iniciativas y actividades con respecto a Cástulo. Hemos excavado un poquito, no ha dado muchas, como digo, alegrías y muestras de lo que nos espera en un futuro, haciéndolo desde el rigor, desde la cientificidad, desde la aportación incluso al conocimiento arqueológico y el empleo de instrumentos que también aportan al método de investigación nuevas iniciativas, nuevas formas de registro, técnicas e instrumentos. Por lo tanto, es un campo para la arqueología alucinante y esperanzador. Pero para una ciudad es una ilusión y una esperanza enorme. ¿Por qué? Porque además de esa satisfacción desde el plano cultural, desde el plano de recuperación de la identidad, de nuestro patrimonio, de nuestros ancestros, de nuestra historia, es que también nos puede reportar en un futuro, y de hecho ya estamos viendo algunas apuntes de lo que puede ser en un futuro Cástulo, por lo que puede significar para la ciudad en el aspecto socioeconómico. Como digo, parte de toda esa gratitud cultural que debemos sentir a Cástulo y ese honor y ese orgullo. Pero es que puede ser un nutriente económico para la ciudad fundamental. Como hemos visto, se han incrementado las visitas una barbaridad en los últimos años. Se han iniciado se han puesto en marcha iniciativas pues que van que tienen que complementar Cástulo. Todos sabemos que Cástulo, tú llegas allí y aquello es un erial, y más en este tiempo, qué calorazo. Pues paralelamente también tenemos que adecuar aquello a la visita, a los visitantes, desde el aspecto de la comodidad, por lo menos que tengan sombra, que tengan para refugiarse en invierno de la lluvia o para del sol, ¿no? Y hay que adecuar aquello en cuanto a equipamiento, en cuanto a la atención al visitante. Esa es una labor, la que se está desarrollando, que es la de investigación y demás, y que todo tiene que ir al mismo tiempo. Lo mismo que también tenemos y debemos potenciar y promocionar Cástulo a través de la venta de elementos de bisutería, de elementos de promoción y elementos de publicidad, que también nos están demandando. Por eso es por lo que necesitamos con urgencia la Constitución y esperamos que cuando se configure el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, que es el paso que nos queda que esperar y quedar, seamos capaces de generar un órgano que regule todo esto. Porque la voluntad la tenemos,
las personas están, las instituciones están también, pero necesitamos instrumentalizar todas aquellas decisiones, todo ese plan director que necesita Cástulo, que desde luego tiene que estar marcado, como es natural, por la metodología, la investigación y el rigor en ese sentido. Pero luego hay una serie de componendas y de complementos que son necesarios también para una ciudad y también para promocionar y difundir lo que aquí se está consiguiendo y se está realizando. En ese orden es en el que tenemos que movernos, en ese sumatorio de recursos y en ese sumatorio de voluntades y que recabo y que demando continuamente, que tiene que incrementarse. Porque si arrimamos todos nuestros recursos, nuestras voluntades, nuestros conocimientos, Cástulo progresará aún más, porque yo estimo que hay tarea para todo este siglo en Cástulo. Y los que los técnicos, los entendidos, lo sabéis muy bien. Es una tarea lenta, es una tarea, pero que podemos agilizar si apostamos por ello, si dotamos de recursos económicos, humanos y materiales, que a veces no es todo el dinero. De hecho, si hemos conseguido mucho en Cástulo, aun siendo nada todavía, digo entre comillas, ha sido por la participación y la colaboración ciudadana. Todas las personas voluntarias, tanto en la excavación como aquí en el museo, en los talleres, la gente que está colaborando, quiero agradecerle enormemente, porque esas personas no cobran por ello, lo hacen de una forma desinteresada y lo hacen de una aportación ciudadana, comunitaria. No quiero ni llamarlo mano de obra gratis ni barata, porque no se trata de eso, porque se hace por vocación, se hace por interés y lo hacen con todo el corazón y empleando su tiempo y sintiéndose orgullosos de esto. Así es que gracias a todas esas personas, gracias a todos los que lo hacen desde la perspectiva también profesional, por supuesto, pero yo creo que entre todos y todas, Cástulo, al final será lo que pretendemos que sea. Nuestra bandera de enganche con el mundo, y para eso necesitamos, como digo, sumar todas las voluntades y dar pasos firmes, desde el rigor, desde la metodología correcta y, por supuesto, aunando las voluntades, vengan de donde vengan, sea la administración que sea, sean las siglas políticas que sean. Cástulo llegó bastante antes que los partidos, que la política y el egocentrismo de quien pueda aparecer. Por lo tanto, vamos a sumar voluntades y gracias de antemano, gracias por lo hecho, gracias de antemano por lo que solicito que se haga y que estoy seguro que va a contar con la voluntad de los demás, y especialmente gracias a todos los que han excavado allí, unos con nómina y otros sin nómina. A los que de sin nómina, pues les tengo que dar además un abracico, como se suele decir. De la internacionalización es que queremos sacar Cástulo al mundo y queremos contar incluso con el aporte y la participación de universidades extranjeras. En este caso, la Universidad de Chapman es la que está colaborando con este primer campo de trabajo. Y de Europa van a venir también, de distintos países de Europa, también personas a la excavación. Pero los datos más concretos los va a dar la... Pero es que estamos obligados a ese proceso de internacionalización, lo mismo que estamos obligados a adecuar Cástulo al visitante, a facilitarle el acceso y todas esas cuestiones que ya están hechas y que ya no quiero mencionar. Pero es que era hasta difícil llegar a Cástulo hace un par de años o tres. Era dificultoso y no tenía ni cerramiento el yacimiento para... contra vándalos, delincuentes y otros exploradores. Por lo tanto, se ha hecho muchísimo, pero ahora, claro, y queremos salir al mundo, y si pudiéramos, parcelaríamos Cástulo para cada universidad. Estamos tanteando otras universidades, además, otros países y otros mecenas posibles para Cástulo, precisamente porque es tan amplio el campo de excavación y de investigación y de trabajo. Es que, bueno, todos los campos de trabajo que hagamos van a ser pocos, pero tenemos que seguir más. Y si podemos, parcelarlo para a las universidades más prestigiosas del mundo entero. Esa es nuestra idea, porque así lo pondremos antes en valor y llegaremos mucho más allá. Satisfacción
porque podamos tener la oportunidad de presentar esta mañana el primer campo internacional de trabajo en arqueología, Cástulo Punto de Encuentro. Teníamos una muy buena base, la buena base del proyecto Forum 2010, que como saben, de la mano del Instituto Andaluz de Arqueología Ibérica, ha permitido desentrañar hallazgos realmente importantes en Cástulo y además darlo a conocer, proyectar el nombre de Cástulo no solo a la comunidad científica, sino más allá, tener repercusiones, tener resonancia en cuanto al turismo, tener resonancia en cuanto a la proyección del nombre de Linares y, bueno, está siendo cada vez más estudiado. A eso ahora le faltaba esa dimensión de difusión y de internacionalización, es decir, que ese proyecto que se inició con Forum 2010 y que ahora continúa con el siglo XXI en Cástulo pudiera darse a conocer a gente que estuviera realmente interesada en la arqueología de otras nacionalidades y que pudieran acercarse y llevarse con ello lo que Cástulo encierra y darlo a conocer no solo en las publicaciones científicas, sino también en los más diversos ámbitos. Que vayamos a tener estos campos de trabajo funcionando durante los meses de junio y julio está en la línea de esa internacionalización y de ese afán de difusión que también conlleva una mejor conservación del patrimonio. Y, como saben, estos campos de trabajo, de los que ahora se hablará con mayor profundidad, van a estar abiertos a personas menores de 30 años. En concreto, serán 40 personas las que pueden inscribirse en estos campos de trabajo y sí me consta que hasta el momento pues el número de inscripciones ha superado la demanda. Pues por mi parte, nada más desear que sea exitoso estos campos de trabajo, que sea una iniciativa que, como todas las que se empiecen, tengan continuidad en el tiempo. Cástulo es siempre un potencial, es un generador de buenas cosas y verdaderamente estamos convencidos de que estos campos de trabajo y los resultados que se deriven de estos trabajos pues también redundarán en seguir dándole buen nombre a Cástulo. Lo maravilloso que tiene la internacionalización, además, es que una vez que empieza es difícil que acabe, ¿no? Sobre todo cuando hay universidades que están muy interesadas en esta investigación y en Cástulo, universidades extranjeras de renombre, y que desde luego pues seguramente ellas mismas sean las que generen nuevas posibilidades, en los que como en esas nuevas posibilidades además, como ha dicho el alcalde, tenemos que estar implicadas todas las administraciones. Así que aventuramos un porvenir bueno para Cástulo en lo que al tema de internacionalización se refiere, y lo decía antes, no ya solo porque se estén haciendo eco en publicaciones científicas, sino porque cada vez se está despertando más curiosidad, incluso en los visitantes que vienen al yacimiento, ¿no? Que también vienen visitantes de fuera. Como sabéis, pues en los campos de trabajo estaban abiertos a un grupo de 40 personas y a día de hoy pues se han seleccionado 20 para el primer turno, 3 semanas serán para cada grupo y otros 20 para el segundo turno. Los datos que tengo en mi poder me dicen que la procedencia tenemos 5 norteamericanos, 4 belgas, y también tenemos gente que ha venido de todo el territorio nacional, por ejemplo, Las Palmas, Gerona, Mallorca, Santander, Salamanca, Madrid, Murcia, Segovia, Cáceres, Oviedo o Granada. Como sabéis, se les daba la oportunidad de ser especialistas en áreas como arquitectura, conservación de bienes culturales, audiovisual y arqueología. Sin duda, la arqueología, y está aquí también Marcelo, el director del conjunto arqueológico, es el grupo más numeroso, es decir, la mayoría de las personas que se han inscrito en los campos de trabajo optan por la arqueología, ¿no? Un campo a donde Cástulo pues está haciendo aportaciones que son verdaderamente espectaculares. Y por supuesto, pues bueno, hay siempre detrás, y antes se ha dicho aquí en esta mesa, yo también lo quiero remarcar, siempre los voluntarios de Cástulo, ciudadanos y ciudadanas que están ahí para todo y que, por supuesto, yo creo que también van a colaborar en que estos campos internacionales de trabajo pues sean un éxito. Un ejemplo de colaboración ciudadana, lo que puede hacer, la fuerza que tiene cuando las administraciones toman conciencia de un proyecto, pues pueden aportar recursos económicos. Pero si a eso le sumamos toda la voluntad de un pueblo queriendo que su proyecto quizás más importante ahora mismo, en palabras del concejal de Patrimonio, el proyecto cultural más importante que existe ahora mismo en Andalucía, precisamente por esa dimensión que toma, ¿no? De sumar lo público, las aportaciones que hacemos desde lo público, a esa masa de voluntariados que se han sumado y que, como Juan dice muchas veces, son
toneladas y toneladas de tierra las que hay que mover ahí y que tantas expectativas nos generan. Para eso hace falta muchísima capacidad, muchísima mano de obra, porque hay que tener en cuenta que se pasa todo por un cedazo que no deja pasar piezas de más de 2 milímetros o algo así. Entonces es un trabajo que requiere de muchísima mano de obra y además cualificada, ¿no? Por tanto, por esa parte, pues todo lo que sume, todas las personas que vengan a trabajar en Cástulo en la ciudad de Linares serán bien recibidas y desde luego tendrán todo el apoyo desde la Administración. Ahora sí diré que este proyecto, Siglo XXI en Cástulo, es la continuidad de Fórum 2010, que sabéis que desde la Consejería de Economía e Innovación hemos financiado con 948.000 euros hasta ahora. Para este año tenemos prevista también una aportación, está a punto de cerrarse, de otros 150.000 euros. Y como decía antes, la mejor inversión que podemos hacer desde la consejería que yo represento hoy aquí, porque cada euro se multiplica por muchísimos más, ¿no? Por tantos como voluntariado viene a trabajar. Nosotros financiamos a los profesionales y son todos los voluntarios los que hacen que este proyecto se multiplique. Van a venir arqueólogos, personal responsable de conservación, de arquitectura, de audiovisual, y van a estar durante 2 meses, en turno de 3 semanas, 40 profesionales trabajando en el yacimiento de Cástulo. Por tanto, desde nuestra consejería decir eso, que vamos a seguir apostando y que es fundamental esta mirada desde el exterior que va a haber para el yacimiento, todo lo que ellos nos van a poder aportar a nosotros, pero también no olvidemos, estamos expandiendo el conocimiento, porque el proyecto Fórum 2010 es un proyecto de investigación con sus conclusiones científicas y también una satisfacción para todas las personas que lo han desarrollado que esto se pueda exportar, porque al fin y al cabo estamos exportando conocimiento y estamos exportando talento. Era la invitación trazada con el afecto que aquilata el paso del tiempo y la experiencia. El afecto de un antiguo alumno al que solo se puede corresponder con el afecto y en este caso ya con la admiración añadida que me provoca el entusiasmo, pericia y acierto con que se ha planteado este nuevo proyecto que es continuidad y ampliación del proyecto Duo Milia Decken. Creo también que es muy acertada la denominación con que nace, Portum Adventus, puerto de encuentro, puerto a donde se acude, en donde se concentran gentes venidas de lugares diversos y distantes. Es inteligente el planteamiento que busca proyectarse hacia afuera, atrayendo primero hacia adentro. Es acertado propiciar que quienes vengan de fuera sean quienes regresen a los lugares de donde proceden, transmitan las maravillas que esconde un yacimiento de la entidad de Cástulo, maravillas que son fáciles de intuir a partir de lo que va saliendo a la luz. Cástulo significa para la Universidad de Jaén, para el mundo universitario en general, la evidencia de que desde el campo de la arqueología en este caso, pero también desde el campo de la humanidad en general, se transfiere a la sociedad el conocimiento que la hace más rica, más libre y con mayor capacidad de ser dueña de su futuro. En tal sentido, nos honramos y nos sentimos como parte comprometidos con este proyecto, en el que no solo se integra la pericia de una ciencia y unas técnicas derivadas del conocimiento, sino también la vocación universitaria a divulgarlo y a incidir en el contexto social y humano en el que se encuentra. Hay muchos más aspectos que obligan a la universidad a estar aquí. Hablamos de un capítulo importante en la formación del alumnado. Nos referimos a las prácticas, en este caso desde una visión multidisciplinar abocada a seguir ampliándose a otros campos, incluido el de la filología. No podemos olvidar un aspecto, sin duda transversal, tan necesario en el conjunto de la formación humana como es el tema del voluntariado. Aquí se conjuga todo aquello, porque entendemos que el voluntariado abarca un campo que va mucho más allá del puramente asistencial. Creo que con esta invitación y con este proyecto tenemos razones sobradas para felicitar a los promotores de esta iniciativa, a los colaboradores en esta iniciativa, a quienes están animando esta iniciativa y animarlos nosotros también, dando cuenta aquí ahora de nuestro compromiso como universidad. Y en primer lugar quiero agradecer a Marcelo Castro la oportunidad que nos ha dado al Consejo Social de la Universidad de Jaén de poder estar aquí hoy, de poder estar una vez más aquí en el Museo Arqueológico de Linares y poder compartir
poder compartir con vosotros la presentación del primer campo internacional de trabajo Cástulo Puerto de Encuentro. Desde el Consejo Social de la Universidad de Jaén queremos mostrar nuestro apoyo a este proyecto, a proyectos como el que hoy presentamos, a este proyecto Cástulo Puerto de Encuentro. Y lo queremos hacer por su importante aportación que hace, en este caso, al campo de la conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico de nuestra provincia. La Universidad de Jaén, a través del Instituto de Universitario de Investigación Arqueológica Ibérica, ha sido la encargada de desarrollar durante los años 2011 a 2014 el proyecto Fórum 2010, un proyecto que ha constituido una experiencia de investigación interdisciplinar en torno al patrimonio arqueológico en la ciudad ibero-romana de Cástulo. Han sido numerosos los hallazgos y numerosa la información aportada a lo largo de estos años de investigación y trabajo en Cástulo, un trabajo que ha repercutido positivamente también en la formación de nuestros alumnos universitarios. Como consecuencia del éxito de este proyecto Fórum 2010, nace ahora este primer campo de trabajo, Cástulo Puerto de Encuentro, un proyecto que nace con el objetivo de compartir conocimientos y discutir con otros profesionales o futuros profesionales nacionales o extranjeros que puedan aprender de esta acción práctica y aportar su propia contribución. En el Consejo Social de la Universidad de Jaén, como órgano de interrelación entre la sociedad y la universidad, velamos porque nuestros alumnos tengan la mejor formación, a la vez que trabajamos por su inserción laboral. Es por ello que estamos presentes en todos los foros de nuestra provincia, tales como el Plan Estratégico, Encuentros Empresariales, en la Fundación Universidad Empresa que se está formando y, cómo no, también queremos estar presentes en este campo de trabajo Cástulo Puerto de Encuentro, un campo que comienza su andadura hoy y que estoy segura que será todo un éxito. Si Fórum 2010 ha dado la oportunidad a arqueólogos y futuros arqueólogos de nuestra universidad de poder compartir experiencia y conocimiento en torno al conjunto arqueológico de Cástulo, ahora es el momento no solo de continuar con el trabajo iniciado, sino también de compartir experiencias y abrirnos a profesionales nacionales e internacionales. Somos conscientes de la importancia de la difusión de esta labor de investigación y de la repercusión que puede tener para la ciudad de Linares y para la provincia de Jaén, ya que gracias a los trabajos desarrollados, Cástulo se ha convertido en un punto de encuentro obligado para el visitante, por lo que esa atracción turística está siendo beneficiosa para el desarrollo económico de la zona. Tenemos la suerte de contar con una universidad comprometida con el territorio, con una universidad que desde su creación se ha convertido en un pilar fundamental para el desarrollo de nuestra provincia, una universidad que se implica en cuanto proyectos surgen y que repercuten positivamente en el desarrollo de esta nuestra tierra, Jaén. Este proyecto, sin lugar a dudas, también lo es, y aquí está la implicación de la sociedad, de la universidad y también del Consejo Social. Yo estoy segura de que Cástulo Puerto de Encuentro será un nuevo éxito de participación y transmisión del conocimiento. Y en esta andadura que hoy empieza, quiero brindar y quiero mostrar el apoyo del Consejo Social de la Universidad de Jaén. Muchas gracias.